¡Dibújame! Muy buenos días, familia venezolana. Con su aprobación, voy a retirarme el tapaboca. Es que hoy es martes 27 de octubre y estamos contentos de que por favor ustedes estén allá en casa como debe ser, pero disfrutando de este, tu programa, Cada Familia, Una Escuela. El día de hoy, como todas las mañanas, dedicado a nuestros niños y niñas del nivel de educación inicial, con sus dos etapas, maternal para los más chiquiticos y preescolar para los que ya están a punto de iniciar el nivel de educación primaria, desde primero hasta sexto grado. Por eso estamos muy contentos de que ustedes, los niños, sean protagonistas no solamente del futuro, sino también del presente. Y para hacerlo hay que agradecer a todos los padres, madres, representantes y adultos significativos que están allí con nuestros pequeñitos para orientar su proceso de aprendizaje que se hace posible gracias a los profesores y profesoras de toda nuestra amada Venezuela que no solamente están acá, sino que también están en cada una de las escuelas y seguro estamos de que también están en cada una de las familias. Así como está el equipo técnico y de producción de Vive TV, que desde acá, desde el Estudio 1 de este nuevo canal educativo, solamente les piden algo a cambio, que es que se queden en su casa y si van a salir, tomen todas las medidas de prevención ante el COVID-19. Es fundamental que por favor mantengan el distanciamiento físico y por supuesto usen el tapaboca de manera adecuada. Siempre nuestros niños y niñas lo saben, hay que lavarse las manos una y otra vez con agüita y jabón para poder prevenir el COVID-19 y así defender la vida de la familia venezolana. Es mucho el contenido que tenemos para ustedes, como todos los días, pero además un contenido divertido, lúdico y dinámico, así como también son nuestras redes sociales. Por eso los invitamos a ingresar al enlace me.gov.be, donde pueden conseguir información adicional acerca del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Pero también pueden ingresar en cadafamiliaunescuela.me.gov para que descarguen las guías pedagógicas que van a acompañar todos los procesos de aprendizaje que tienen nuestros niños y niñas allá en casa. Por supuesto, pueden enterarse de todas las noticias educativas de nuestra Venezuela gracias a @mppeducacion en Twitter, Instagram y Facebook. Pueden protagonizar también este programa si siguen nuestras cuentas en Twitter, @familiaescuela1, y en Instagram y Facebook, @cadafamiliaunaescuela. Siempre recordando usar la etiqueta Cada Familia Una Escuela. Ya vamos a iniciar este programa, pero antes quiero que se suscriban al canal de Telegram Cada Familia Una Escuela para que reciban las asignaciones del día de hoy. Hay muchas otras redes y se las comentaré si se quedan con nosotros en el transcurso del programa. Por ahora, como es martes de ciencia y salud, creo que es importante que antes de iniciar no olvidemos la historia que nos caracteriza como venezolanos y venezolanas, como ciudadanos y ciudadanas del mundo. Por eso vamos a descubrir qué se celebra o conmemora tal día como hoy. El 27 de octubre se celebra todos los años el Día Internacional de la Corrección o Día del Corrector de Textos. En este día se homenajea a los profesionales que cada día se esfuerzan para que los textos se encuentren escritos correctamente. Un mundo y un país donde los niños y niñas puedan descubrir y puedan conocer lo que se celebra, se conmemora, se recuerda cada día en función de nuestra historia y de nuestra identidad. Ese país, ese mundo es posible gracias a Cada Familia Una Escuela y gracias a los padres, madres y representantes que están allí siempre tomando notas de las efemérides que les compartimos día a día. Por eso, a continuación, quiero que recordemos que nuestros niños y niñas están apenas creciendo y están descubriendo no solamente la historia, sino también todas las capacidades que ellos tienen. Y lo vamos a hacer el día de hoy en el segmento de educación inicial.
despacito, tranquilo tu corazón, son, son, tranquilo tu corazón. Saludos a todos y a todas, bienvenidos a Cada Familia Una Escuela en esta modalidad de educación a distancia. Hoy día martes vamos a ir descubriendo progresivamente con nuestros niños y niñas diferentes experiencias. ¿Para qué? Para que nuestros niños y niñas descubran a medida que van creciendo. Comencemos con la etapa maternal. ¿Y qué les parece si comenzamos con los alimentos? Estos alimentos le va a permitir al niño y la niña conocer sabores, texturas. Además de eso, le va a permitir que conozca qué come la mamá, qué come el papá, qué comen los hermanos, qué come la familia. Aquí tenemos el limón, que en este caso está verde y es ácido. Tú le puedes decir que con este limón le vas a preparar una rica limonada al padre que está pronto por llegar. ¿Y qué hay del tomate? Con el tomate le podemos preparar salsas para acompañar la pasta de nuestros niños y niñas. El tomate es dulce, es suave. ¿Y qué te parece si también le muestras la cebolla? Muchas veces nosotros no le mostramos otros tipos de alimentos a nuestros niños y niñas porque a lo mejor a ti no te gusta. Pero es importante que él y ella vaya descubriendo los sabores, cuál es la cebolla. Y seguro que cuando la vayas a picar, seguro tú vas a llorar allá en casa. Y el plátano no puede faltar para mostrárselo al niño y la niña, para que pueda descubrir su color, que es suave, y puedes preparar puré con el niño y la niña. Y con estos alimentos nosotros vamos a tener, ¿cuál es la intencionalidad? Que aprenda la forma, los colores, los sabores y los olores. Y seguimos descubriendo y explorando con nuestros niños y niñas. ¿Con qué? Vean para acá. Burbujas. Estas burbujas la podemos hacer para el niño y la niña desde que está en la cuna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense, yo me inventé algo, tipo venezolano y venezolana, que siempre estamos al día inventando cosas. Busqué una varita, le coloqué un alambre, véanlo de este lado, y lo amarré. En este caso, te acercas a la cuna, pero no se lo coloques cerca de la cara, sino que él vea. Vamos a ver qué tal funciona. Trata de buscar la manera de que él o ella visualice la burbuja. Pero también, cuando el niño y la niña ya esté deambulando, miren, yo utilicé una cucharilla reciclada, le perforé, ¿verdad?, un orificio para que sea fácil, manipulable para el niño y la niña. Recuerden que las burbujas nos ponen a prueba la paciencia. A veces salen y a veces no. ¿Qué te permiten las burbujas? Primero, que el niño y la niña tengan la coordinación, ojos y mano. Además de eso, ¿qué te parece si haces un juego con el niño y la niña para que persiga y atrapes las burbujas? Esta es una actividad que es para toda la familia. ¿La vieron? Y como continuamos con estas actividades para que nuestros niños y niñas exploran y descubran, también lo vamos a hacer en la cuna. Fíjense, coloqué una tira con unos globos inflados que son totalmente ligeros. ¿Para qué? Para que nuestros niños y niñas vayan descubriendo qué hace con sus piernas, qué hace con sus brazos. Se lo coloca cercano a él o a ella para que lo intente alcanzar. Y seguro que como va a haber brisa, lo vas a ver en movimiento. Y nuestros niños y niñas van a ir explorando todas sus habilidades. Y continuamos. Subiendo y bajando escalera.
Sabemos que nuestros niños y niñas suben las escaleras de acuerdo a su ritmo y de acuerdo a su tiempo. Las suben gateando, las suben arrastrándose poco a poco, pero es importante que nosotros potenciemos en el niño y la niña primero la seguridad, garantizar que utilice el pasamano, que vaya poco a poco. Y para ello te preparamos un video en donde vamos a ver a un niño que va bajando la escalera. Observaron, muchas veces tenemos miedo, nos da temor que nuestros niños y niñas bajen las escaleras. Es importante que le vayamos enseñando. Fíjense, yo todavía, siendo grandotota, un adulto, me da miedo bajar las escaleras. ¿Por qué? Porque nosotros en el seno del hogar debemos darle seguridad, confianza en sí mismo, para que el niño o la niña vaya apropiándose de su cuerpo y sepa que él va primero bajando sin alternar los pies, porque lo va a bajar de o ella de un pie, y luego va a ir alternando un pie primero y un pie después. Acompaña a tu hijo o tu hija para que suba la escalera y baje la escalera con mucho cuidado, pero sin dejar de afinar esa destreza tan importante, porque en la mayoría de los espacios hay escaleras. Continuemos con estas actividades de la etapa maternal. Fíjense, nuestros niños y niñas exploraron y descubrieron con su cuerpo todas las potencialidades que tienen, descubrir formas, colores y tamaños. Y ahora vamos a avanzar, adivinen a cuál etapa, a la etapa preescolar. Sigamos descubriendo. Para nosotros seguir descubriendo, miren lo que vamos a hacer. Acertijos visuales. ¿Y qué será eso? Vamos a mostrar una serie de imágenes de referencia para que ustedes tengan una idea de qué se trata. Esos acertijos visuales, ¿ya las vieron? Bueno, fíjense, yo sin embargo les preparé uno acá para que vayan viendo de qué se trata. Nuestros niños y niñas de la etapa preescolar pueden ir preparándose a buscar esos caminos y llegar hasta la mamá oveja. Aquí está su bebé, se perdió. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar el dedo índice para que nuestro niño y niña vaya buscando el camino. Este es un laberinto. Esta es una forma de hacer un acertijo visual. Comencemos con el dedo. Aquí está. Y vamos a ir buscando los caminos para poder llegar ¿a dónde? A la mamá. Continuamos. Primero con el dedo para que visualmente el niño y la niña se vaya ubicando hasta que llegó a la mamá. Luego le das un material, puede ser un lápiz, puede ser un marcador, para que el niño ya lo haga con más seguridad y sepa llegar a través de este laberinto a dónde está, en este caso, la mamá oveja. Es una actividad que quizás requiere un poco más de tiempo, de más paciencia, pero sí muy importante porque ¿qué vamos a potenciar? La memoria, la atención, la concentración de nuestros niños y niñas, esa agudeza visual que es tan importante. Continuemos con estos acertijos visuales. ¿Qué te parece si tú haces un dibujo muy parecido a este? Pero tratas de dejarle algunos elementos fuera. ¿Para qué? Para que el niño y la niña lo complete. A lo mejor en esta imagen aparece, es como un oso, ¿verdad? Aparece un oso y en la otra imagen no aparece. De este lado vemos la mariposa y en el otro lado no aparece. ¿Qué te va a permitir? Que el niño y la niña señale las diferencias entre un dibujo y el otro. Continuemos con esos acertijos visuales. Te propongo un juego. Vas a hacer unos sobres de cualquier material, puede ser de hojas recicladas, de periódico, le colocas la imagen, en este caso un triángulo, pero puede ser cualquier otra figura que ustedes junto al niño o la niña lo ubiquen.
Entonces, en este sobre lo van a colocar en la sala, por ejemplo, y le van a decir al niño y a la niña que van a jugar a buscar las figuras para poder guardarla acá. Entonces, lo esconde. ¿Dónde lo pueden esconder el triángulo? Se me ocurre, le van a decir. Ese triángulo está guardado en la mesita de noche, en el lado derecho, donde está durmiendo tu abuela. Ah, importante, el niño o la niña ya tiene varias orientaciones allí. Está en la mesita de noche, está en el lado derecho. Lo puedes acompañar a ella o a él para que pueda ir ubicándose. Y así, progresivamente, el niño y la niña va a poder ubicar en cada sobre, ¿verdad? Cuadrados, triángulos, círculos. Y de esta manera vas a hacer una actividad donde va a implicar movimiento, concentración, diversión y que vayas reconociendo las figuras y las figuras que están dentro del hogar, además de las nociones espaciales, arriba, adelante, derecha, izquierda, delante y detrás. Continuemos con esta actividad de izquierda-derecha. Fíjense, nosotros tenemos dos hemisferios, derecho e izquierdo. Es importante que involucremos actividades para desarrollar ambos hemisferios. ¿Qué te parece si tú te sientas en la mesa? Voy a colocarlo de este lado, ¿verdad? Y vas a sentarte con tu hijo e hija. ¿Quién quiere comenzar primero? Yo voy a comenzar con la derecha. Y escoges derecha. El niño y la niña tienen que buscar en sus cosas a ver cuál es el que corresponde igualito al que mamá colocó allí. Ah, y lo coloca en su lado izquierdo. Y así puede ser que el niño ahora le toca su turno y él escoge el rectángulo de color verde. Mamá tiene que seguir lo que el niño y la niña está colocando en su lado izquierdo, pero lo va a colocar ¿dónde? En el derecho. Y así sucesivamente van a ir colocando objetos, figuras, en este caso, del lado izquierdo y del lado derecho. Trabaja las dos manos para que nuestros niños y niñas, además de orientarse espacialmente derecha e izquierda, también puedan ir potenciando a ser ambidiestro. Bueno, fíjense que nosotros vamos a ir finalizando con una actividad que es bien importante, las retahílas. Esta actividad ayuda a que el niño y la niña vaya memorizando palabras, objetos, animales. Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Vean ese video que le tenemos preparado allí con esa canción que es una retahíla. Espero que les haya gustado ese video de la retahíla, en donde nuestros niños y niñas pueden usar ese recurso para aprenderse todas esas palabras a través del ritmo. Estaba la rana cantando debajo del agua. Y recuerden seguir colocando todas las actividades que hagan allá con amor al lado de su familia en la carpeta. En este caso, pueden hacer dibujos cotidianos para el niño y la niña. Recuerden que la pandemia está sacando lo mejor de nosotros y nosotras acá en nuestro país. Es importante que nosotros potenciemos el valor de la solidaridad como ejemplo para los niños y las niñas. Se les quiere mucho su maestra de educación inicial, Esther Cabrera. ¡Chao, chao!
Con nuestra querida maestra Esther Cabrera, nuestros niños y niñas están creciendo en función de descubrir todo su entorno. Y para hacerlo, evidentemente, cuentan con el apoyo de sus padres, madres y representantes que están allí también con ellos, jugando, cantando, divirtiéndose y aprendiendo. Pero una de las cosas que tenemos que aprender allá en casa es que es responsabilidad de la familia que nuestros niños y niñas se alimenten bien para que tengan todas las posibilidades de adquirir los conocimientos que acá en cada familia en la escuela les garantizamos. Por eso, en el nivel de educación primaria, con las profesoras Inés Tapia y Miriam Márquez, le vamos a ofrecer todos los tips y todos los consejos para una buena alimentación. Pero dejemos que sean nuestras profesoras quienes nos digan cómo alimentar a los más pequeñitos de la casa en el nivel de educación primaria. ¡Qué frío! ¡Lluvia! ¡Qué divertido! Bienvenida, querida familia venezolana, una vez más a Cada Familia Una Escuela, el espacio para desarrollar actividades pedagógicas tanto para nuestros niños y niñas como para nosotros también. Inés, ¿me cuido? Te cuido. Muy bien, hablamos semanas anteriores de eso, de que debemos cuidarnos. Nos cuidamos y en la medida que nosotros nos estemos cuidando, también estamos cuidando a las demás personas. A la familia, a la comunidad, a mi estado, a mi país. Entonces, es importante que nos estemos cuidando. Y una de las funciones que debemos trabajar para el cuidado tiene que ver con la alimentación. Hemos hablado anteriormente cómo debemos, a través de la alimentación, cuidarnos. Cómo intervienen los alimentos en la salud de nuestro cuerpo. Entonces, hoy vamos a dar importante información sobre cómo preparar los alimentos, cómo conservarlos, cómo seleccionarlos para poder lograrlo. Importante información que vamos a desarrollar hoy, los alimentos. Los compro, los adquiero, los almaceno, hago el proceso de higienización. Es importante que desde casa toda la familia participe unida en este proceso, que además de nutritivo, es divertido. Y con la palabra divertido, vamos a invitarlos en este momento a observar una historia bien amena que van a disfrutar acerca de los alimentos. Los dejamos. ¿Los alimentos ya preparados? Muy poco tiempo resistirán. ¿Ah? Más de 2 horas a la intemperie.
y tu comida se dañará. ¡Muévanse, muévanse! ¡Las dulzuras se cumplirán! Recuerden, cada cual a su olla y bien tapaditos deben estar. ¡A la nevera! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Falta un segundo! ¡Se cerrará la puerta! ¡Esperen, esperen! ¡Faltamos nosotros! ¡Y así la cena se preparó! La mamá de Flor se sorprendió. Y con estos cantos aquí los dejo. Pues el plato fuerte aquí soy yo. ¡Ah, yeah! ¡Qué fiesta! Interesante la historia que acabamos de ver. Es importante que nosotros podamos desarrollar en casa hábitos alimenticios. Para poder tener unos buenos hábitos alimenticios no es necesario tener muchísimos alimentos, Miriam, sino que con los alimentos que tenemos en nuestra casa podemos procesar y podemos trabajar en nuestra alimentación. Es importante siempre, siempre tener una correcta manipulación de estos alimentos y de esa información vamos a conversar hoy. Profes, ¿qué es eso de manipulación? ¿Tiene que ver con las manos? Sí, tiene que ver con las manos, pero también tiene que ver con la conciencia y con el lema que hemos estado trabajando. Si yo me cuido, te cuido. Muy bien, por supuesto que es así, Inés. Y bueno, los alimentos, qué interesante. ¿Cómo lo vamos a abordar desde el hogar? ¿Cómo podemos nosotros cuidarnos desde casa? ¿Cómo debemos cuidar nuestra alimentación? Tú hiciste una acotación bastante importante, pues no podemos estar gastando de más. Así es. Así que bueno, debemos ahorrar y en la medida que ahorramos debemos saber seleccionar nuestros alimentos. Pero entonces volvemos nuevamente. ¿Cómo lo vamos a abordar? Desde el hogar. Desde el mismo momento en que nosotros iniciamos con la compra de nuestros alimentos, ya estamos abordando lo que es la higiene de los alimentos y su manipulación. Porque entonces allí empieza lo que sería la selección. Si yo deseo ahorrar para no gastar y que no se me dañen esos alimentos que voy a tener, bueno, la selección tiene que ser cuidadosa. Por ejemplo, si yo voy a comprar tomates para una semana, yo sé que de pronto, y no los voy a utilizar el mismo día, voy a comprar unos tomates que estén muy maduros para el día que voy a utilizar y unos que de pronto estén pintones para utilizarlos en días posteriores. También ahí tiene que ver para qué los voy a... ¿Para qué alimentos los voy a utilizar, Inés? De pronto los quiero para hacer una salsa. Tienen que estar muy maduros todos. Sí, señor. Entonces, bueno, allí es importante. Luego de este paso donde nos debe estar acompañando nuestras y nuestros estudiantes de la compra, bueno, entonces viene la higiene de esos alimentos. ¿Cuáles son aquellos alimentos que debo lavar? ¿Cómo debo lavarlos? ¿Qué tipo de solución voy a utilizar? Si de pronto es agua con vinagre lo que voy a estar utilizando, si solamente los voy a lavar con agua, si de pronto les voy a poner limón. ¿Cuáles son aquellos que debo lavar y en qué forma? También, bueno, ahí tenemos también los víveres, Inés. Sí. ¿Cómo voy a hacer también este proceso, la selección? La fecha de vencimiento, porque los víveres tienen fecha de vencimiento, ¿cuáles voy a utilizar primero? ¿Dónde los voy a almacenar? Una pregunta como esta que vamos a hacer. La familia podría estarse preguntando en este momento. Y las profes ahora hablando de cómo voy a lavar, qué voy a escoger, cómo voy a cocinar mis alimentos. Sí, porque recuerden que nuestra educación, la educación venezolana, forma integralmente a nuestras y a nuestros estudiantes. Es por ello que las niñas y los niños desde casa deben estar involucrados en ese proceso de obtención de los alimentos. ¿Cómo, profesora, van a aprender a mis niños? Recuerden que trabajamos de la integración de las áreas. ¿Recuerda, Miriam, que siempre, todos los días estamos integrando las áreas? Bueno, mi niño puede comenzar a hacer la lista de lo que nos hace falta en casa. Exacto. Y haciendo la lista, nosotros podemos trabajar la iniciación a la escritura y, ¿por qué no, la ortografía? Y también hacerlos a ellos responsables de
¿Qué tú crees que nos hace falta si vamos a cocinar un arrocito con pollo? ¿Qué te gustaría? ¿Qué ingredientes podemos colocarle? Y entonces el niño con su creatividad, mamá, podemos colocarle esto en la medida que nuestro presupuesto alcance, y entonces él se siente identificado con su alimentación, con el proceso y la responsabilidad. Así puede, Miriam, hasta decirle a mamá, a papá, que sean ellos, el valor de la cooperación se desarrolla. ¿Por qué? Porque estoy involucrado en el proceso. Sé lo que cuesta adquirirlo, sé cuál es el proceso y ahora cómo lo voy a cocinar. Por supuesto que sí. Hablaste de algo muy importante, que es la integración. Sí. Trabajamos con la integración. Pero también hay otro elemento importante, que es la contextualización. Sí. Eso que estamos aprendiendo es necesario para nuestra vida diaria. Es como lo dijo Inés, lo que vamos a ir desarrollando en cada uno de nuestros días. Esa primera formación viene de casa. Y eso es lo que queremos abordar desde acá e ir profundizando progresivamente en todos aquellos conceptos que nuestros y nuestras estudiantes deben manejar sobre los alimentos. Ya hablamos en este momento, hablamos de cómo vamos a comprar nuestros alimentos, cómo los vamos a realizar la higiene de los mismos. Está la conservación. Yo no quiero pasar todo el día cocinando, Inés. Quiero hacer la comida tampoco. Para el resto del día. Entonces, en ese caso, entra otro proceso que es el de conservación. ¿Qué alimentos puedo conservar? ¿Por cuánto tiempo los voy a conservar? ¿Cuáles son las medidas apropiadas para conservarlos? Por ejemplo, los productos cárnicos tienen una cadena de frío y nosotros debemos respetar esa cadena de frío. Así es. Entonces, ahí entra también la conservación de esos alimentos para su posterior consumo. Un alimento es fácil que pueda contaminarse cuando mezclo un alimento que esté fresco con uno que ya yo haya preparado, que esté cocido. Entonces, eso es algo que no debemos hacer. Hay ciertas medidas que debemos adoptar para que esos alimentos no se contaminen. También la manipulación de mis alimentos, cuando no nos hemos lavado las manos, recuerden que después de ir al baño debemos lavarnos las manos, las superficies donde los vamos a manipular deben estar suficientemente limpias. Entonces vemos que no es solamente la higiene de aquellos alimentos, sino también la higiene que va a tener la persona que lo va a preparar, que en este caso somos nosotros. Sí. Y hablando de alimentos, ¿qué te parece si leemos a nuestra familia una adivinanza? Excelente, sí. Porque es que tenemos que trabajar de forma lúdica. Tiene que ser agradable lo que estemos aprendiendo. Así Entonces es. Vamos a hacerlo divertido también. Sí, hay dos adivinanzas. Una que les vamos a leer y otra que en la medida que ustedes puedan, pueden leerlo. Y si no tenemos de dónde leer una adivinanza que esté relacionada con los alimentos, vamos a inventarla desde casa. En el libro de la colección Bicentenario, La Tierra, Nuestro Hogar, para tercer grado, está la adivinanza. Página 26. Vamos a ver, Miriam, si la familia lo puede hacer en casa. Con el pelo rojo, la cara amarilla y llena de granos, soy rico alimento si estoy cocinado. Ay, Dios. Vamos a darle un espacio. Ya creo saber cuál es. Sí, yo creo que ya la familia. Muy bien, es el maíz. Y así sucesivamente, con alimentos que los niños ya, y las niñas ya conozcan, ellos pueden crear sus mismas adivinanzas. Te invitamos a que los crees. Entonces vamos en este momento a trabajar con las actividades para primero, segundo y tercer grado. Por supuesto que sí. Vamos con las actividades para primero, segundo y tercer grado. Nombra dos medidas higiénicas para elaborar los alimentos en el hogar. Colabora en su preparación observando estas medidas. Excelente. Allí van las actividades para nuestros niños. Sí, muy bien, Inés. Es importante la higiene de los alimentos. ¿Por qué? Porque en este momento pues tenemos que convivir con el COVID-19, pero hay otros tipos de enfermedades que también están a la orden del día. Entonces sabemos que la buena manipulación de los alimentos va a permitir que podamos evitarlas. Sí, hay otras enfermedades que se transfieren por estos alimentos. Entonces, en la medida que lo evitemos, vamos a conservar la buena salud. Adicionalmente, también estos alimentos nos brindan los nutrientes que nosotros estamos necesitando. Así mismo es. Entonces, la clave es
buena manipulación de los alimentos y allí me cuido para que mi familia con amor coma y se nutra y se alimente y allí los cuido también. Entonces, Miriam, podemos trabajar algunas normas o algunas orientaciones para nuestra familia, nuestra querida familia, para que tenga una excelente y correcta manipulación de los alimentos. Claro, ¿te parece? Que sí, tenemos trabajando algunas recomendaciones que es importante que sigan en casa. Y después de, bueno, de que se las podamos comentar, pudiéramos hacer algunas exposiciones, algunos carteles que pueden, sí, tener los niños en el hogar. Excelente. Ubicarlo en ciertos lugares estratégicos como la cocina, el baño, recordando el lavado de manos en los momentos que deben ser y cómo vamos a manipular nuestros alimentos. Comencemos. Tenemos en esta lámina, Inés, primero, comprar los alimentos. Al comprar los alimentos, escogerlos frescos y limpios. Perfecto. Segundo, hiervo el agua que se usa para tomar y para preparar los alimentos. En tercer lugar, tenemos lavarse las manos antes de comer o preparar alimentos, después de ir al baño y, bueno, y de cambiar pañales si tenemos bebé en casa. Claro que sí. Y los alimentos que se cocinan, debemos nosotros estar segurísimos que estos alimentos estén bien cocidos. Evitar también la mezcla de los alimentos crudos con los alimentos cocidos o que estos entren en contacto. La siguiente es, guarde bien los alimentos que sobren o refrigere, así como hacemos nosotras, que cocinamos para 2 días y entonces estos alimentos deben permanecer refrigerados porque comienzan a contaminarse, a descomponerse y nos hace daño. Muy bien, y si vamos, tenemos estos alimentos refrigerados, cuando los vamos a consumir, entonces vamos a calentarlos muy bien. Sí, señor. Vamos entonces con otras recomendaciones que tú en casa puedes ofrecernos a tu familia, incluso a nosotras las maestras. ¿Por qué no hacer un trabajo en familia y verificar las otras recomendaciones que tú tienes para conservar, manipular los alimentos? Vamos entonces con las actividades para cuarto, quinto y sexto grado, Miriam. Por supuesto que sí. Actividades para el hogar para cuarto, quinto y sexto grado. Explica la importancia que tiene la buena preparación de los alimentos para el cuerpo humano. Anota estas observaciones e ilustra tu información. Excelente actividad. Excelente. Para divertirnos en Por familia. Por supuesto que sí, ya tengo varias ideas de lo, sí, que voy a estar haciendo en casa, porque a lo mejor todo esto lo estoy practicando, pero alguna se me pasó. Sí. Entonces ya sé que vamos a revisarlo en casa con la familia. Entonces nos despedimos. Nos despedimos. Hasta luego, querida familia. Hasta luego. Las hamburguesas de McDonald's están elaboradas con los más exquisitos ingredientes. Queso americano, delicioso tomate, la lechuga más fresca y nuestra receta secreta. McDonald's, te enferma. Ajá, llegó el momento de las preguntas. Por eso, la primera pregunta del día es, ¿qué les pareció esa clase de las maestras Inés Tapia y Miriam Márquez en el nivel de educación primaria, dándonos conciencias de los alimentos en cuanto a este martes de ciencia y salud? Pero yo también me quiero preguntar lo siguiente, y es, ¿por qué nosotros no vamos a explorar en este momento las redes sociales si nuestros niños y niñas están conectadísimos con todos nosotros en Twitter, Instagram y Facebook? Así que es mejor que vayamos de una vez a la respuesta, y la respuesta es el próximo segmento de redes sociales. Desde el Distrito Capital, los niños y niñas de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana José Martí nos envían fotografías de su cumplimiento acerca del programa Cada Familia, Una Escuela. Desde La Grita, Jáuregui, en el estado Táchira, los niños y niñas de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana, Guanare, nos envían fotografías acerca del cumplimiento de las actividades en el nivel de educación inicial y educación primaria para el programa Cada Familia, Una Escuela. De esa manera, nosotros estamos muy contentos de evidenciar toda la participación que ustedes garantizan en este su programa a través de la plataforma digital 2.0 y esas redes sociales tan necesarias para que nos encontremos en tiempos de pandemia, en tiempos de distanciamiento físico y en tiempos de conexiones profundas entre la familia venezolana
y sus docentes, educadores y educadoras. Por eso, quiero hablar de la conexión que caracteriza a los docentes de la modalidad de educación especial con nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Es un compromiso que va más allá del humano, que va más allá de lo profesional, que va, sin duda alguna, más allá del amor profundo que estamos demostrando día a día en este su programa. Por eso vamos a recibir a la profesora Winnie Testa, quien nos va a estar dando las orientaciones y adaptaciones curriculares en el segmento de la modalidad de educación especial. Hola a todos, un cordial saludo desde aquí, desde su programa Cada Familia, Una Escuela. Sean nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Winnie Testa, soy docente de educación especial y el día de hoy estamos dando las adaptaciones y estrategias para nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales y o con discapacidad en los niveles de educación inicial y también de educación primaria. El día de hoy tenemos entonces varias actividades que a continuación vamos a ver en la pantalla. Acompáñenme. Bueno, la actividad de jugar con burbujas es un juego, como lo estoy diciendo, que a todos los niños les encanta, incluso a los adultos también nos gusta jugar con burbujas. Esta es una actividad que entonces está planteada para los niños de maternal en los grupos de educación inicial y aquí vamos entonces a darles algunas recomendaciones para que nuestros niños puedan jugar con burbujas. Algunas de ellas, por ejemplo, es que le permita soplar a él mismo a través de los aritos que pueda conseguir, puede ser de diferentes tamaños. Esta es una actividad que le va a permitir, si hay alguna condición que nos impida o que nos haga más difícil poder soplar las burbujitas, pues entonces esto es una actividad que al soplar le va a dar más fuerza, le va a dar más ayuda en esta actividad y también depende del tamaño del aro, él va a soplar o va a soplar más o menos dependiendo de este tamaño. Permítale entonces también que usted sea quien sople y que él salga corriendo a buscar las burbujitas. Por supuesto que en el camino hay que hacer las adaptaciones correspondientes en cuanto al mobiliario, quitar las cosas que pueden ser de peligro y que se pueda caer, buscar que la superficie de la zona donde está corriendo sea plana para que no se tropiece, no tenga algún golpe o alguna caída. Recuerden que la seguridad es lo primero. También tenemos entonces otra actividad que vamos a estar comentando en la mesa. Acompáñenme. Bueno, para nuestros niños de preescolar entonces vamos a hacer una actividad que tenemos a continuación planteada en la mesa. Estas son ya actividades que se llaman acertijos visuales. ¿Cómo son estos acertijos visuales? Pues bueno, los vamos a mostrar a continuación. Aquí en este material vamos a mostrar entonces cuáles son las diferencias que hay en este dibujo. Este dibujo en un principio tiene que estar sin colorear. Váyalo explicando cuáles son las diferencias que ve entre el dibujo de arriba y el de abajo. Por ejemplo, aquí tenemos una piedra que tenemos en este dibujo y tenemos una mariposita en esta piedra que no está en la de abajo. Entonces usted le tiene que permitir que él mismo consiga esas diferencias y después que las encuentre, pues entonces pase a colorear. Generalmente hay 7 diferencias. Busque en un principio uno que tenga menos diferencias y después va pasando a diferencias más grandes o a números más grandes de diferencias. También podemos hacer lo siguiente. Esta es una actividad que requiere de completar una parte del dibujo que no está allí. Después de que la complete, permítale entonces a nuestro niño que la coloree. Recuerde que hay que permitirle a nuestro niño que él mismo sea quien vaya marcando, sea con lápiz, sea con colores, sea con marcadores. Si es muy difícil el agarre, pues entonces usted lo puede apoyar en ese momento para completar el dibujo y ya entonces estas serían las dos actividades que tienen que ver con los acertijos visuales para nuestros niños y niñas ya en edad preescolar. Vámonos entonces a ver un video maravilloso que nos trae nuestro querido Juan Francisco en lengua de señas venezolanas, quien nos va a dar las palabras claves del día de hoy. Adelante. Para el nivel de educación inicial, se trabajaron con las siguientes palabras que vamos a aprender en lengua de señas venezolanas. Burbuja. Soplar. Diferencia. Para nivel de educación primaria, se trabajará con las siguientes palabras en lengua de señas venezolana. Limpieza. Alimentos. Salud.
Bueno, muchas gracias Juan Francisco por tu maravillosa participación el día de hoy en la enseñanza de estas señas importantes para dar en casa a nuestros padres, madres y representantes los tips en lengua de señas venezolana. Vámonos entonces nuevamente a la pantalla para leer las orientaciones para nuestros niños y niñas de primaria. Antes de este tema nos vamos a ir entonces explicando poco a poco cuáles son estas actividades que están relacionadas a la higiene de los alimentos. Permítale al niño que en casa lave él mismo las frutas, las verduras, los vegetales que tenga en casa y que él mismo entonces pueda participar en el lavado y la higiene. También explícale cuáles son las normas de prevención, lavar las manos y la superficie antes de esto, también separar los productos, lavar bien las frutas, cocinar a una temperatura adecuada ya estos alimentos, revisar la fecha de caducidad y en caso de dudas, pues entonces botar estos alimentos que tengan un mal olor o mal aspecto. Para esto entonces nos vamos a ir al Estado Bolívar, un niño maravilloso que nos va a explicar cómo hace en su casa el lavado de los alimentos. Adelante. Bueno, y ahora sí, para finalizar, nos vamos a irse entonces a hablar un poco de lo que son las desarrollar las habilidades comunicativas para la población con autismo. Vamos a leer brevemente algunas de ellas. La lectura requiere de un ambiente agradable y de la participación entusiasta de la familia. Acompáñelos durante este proceso. También escribir los alimentos en una lista ordenada, las palabras alfabéticamente. Estos alimentos que estamos lavando en casa, por ejemplo, aguacate, lechuga, pepino, entre otros. También es necesario que el niño o la niña se dé cuenta de la importancia que tiene la escritura entonces de estas palabras para su vida diaria. Elija temas que sean amenos y de su interés. También presente la estructura de la actividad a través de algunas imágenes. Recuerde que esto tiene que estar organizado. Solicite el uso de diccionario para revisar y corregir la ortografía. Y es importante respetar el ritmo de aprendizaje y las palabras claves. ¿Cuáles son estas palabras claves? Paciencia y respeto. Recuerde que a través de esto podremos lograr que nuestro niño o niña vaya poco a poco ganando entonces esa parte de aprendizaje en la lectura y la escritura. Así terminamos el programa de hoy a través de Cada Familia Una Escuela. Contenta de haberles acompañado nuevamente y recuerden que aquí en Educación Especial ser diferente es algo común. Una vez finalizada la clase de la profesora Whitney Testa, garantizando la igualdad de condiciones y oportunidades en cuanto al derecho constitucional a una educación pública, gratuita y de calidad para nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales y o discapacidad, yo quiero invitarlos a que sigan las redes sociales de Fundavic, @Fundavic, para que ustedes conozcan a la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática que garantiza las tecnologías de información y comunicación para este, tu programa, Cada Familia, Una Escuela. El día de hoy ya yo estoy conectado acá en nuestra tableta y tengo toda la información para que ustedes puedan disfrutar de lo que nos comparte la profesora Eliani Quesada, tutora de nuestra Fundavic el día de hoy. Así que bienvenidas las tecnologías de información y comunicación. Bienvenidos, les habla Eliani Quesada de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit. En el segmento de hoy vamos a conocer las funciones que nos brindan las plantas y animales con la herramienta de código abierto PTV, la cual posee unas funciones básicas para cortar, enlazar, unir y separar videos. Esta aplicación no tiene límite a ningún formato de audio y video.
ni a formatos de resolución, ni mucho menos a formatos de salida. Con esta aplicación podemos realizar videos documentales para extenderse su funcionalidad por medio de plugins. La misma nos genera una gran ventaja, ya que podemos realizar infinidades de documentales o materiales narrativos en un ámbito educativo. En el día de hoy, el Estado Apure nos ha mandado un tutorial dándonos a demostrar el uso de dicha herramienta y las porciones que nos funcionan con los animales y las plantas. Adelante, video. Vamos a realizar un video usando la herramienta PTV. Bien, en la pantalla principal le vamos a dar al botón Nuevo. Nos dirigimos hacia la pestaña de Importar y vamos a seleccionar los archivos que vamos a utilizar. Le damos a Añadir y como vemos están nuestros archivos seleccionados en la biblioteca multimedia. Vamos a crear una pantalla principal donde vamos a colocar el título y como vemos en la línea de tiempo nos permite redimensionarla, esto es para darle el tiempo que queremos darle a la pantalla principal. La seleccionamos y vamos a colocar el título que le vamos a dar, Beneficios de las plantas. En la parte inferior, como vemos, está la alineación horizontal centrado, vertical centrado, y arrastramos la imagen que vamos a colocar posterior a la pantalla principal. La colocamos y como vemos también nos permite redimensionarla para darle el tiempo que queremos darle. La superponemos con la pantalla principal para darle una pequeña transición a manera de que podamos editarla. Creamos otra pantalla principal, la redimensionamos para darle el tiempo necesario que queremos darle a la pantalla, la seleccionamos y posterior colocamos el título que le vamos a colocar a la siguiente imagen, Beneficios de los animales. En la parte inferior volvemos a la alineación, verificamos que esté centrado, vertical centrado, y arrastramos la imagen que vamos a colocar. Volvemos a hacer lo mismo, la redimensionamos para darle el tiempo necesario y la superponemos a la pantalla principal para darle una pequeña transición. Posterior a esto nos dirigimos hacia la parte de transiciones y le seleccionamos la transición que le queremos dar de imagen a imagen. Colocamos transición, seleccionamos la transición de la imagen a la siguiente y vemos los efectos que queremos darle. Y después de esto nos vamos hacia la pestaña de renderizar y nos abre este pequeño menú. Le colocamos el nombre que le queremos dar a nuestro proyecto, le colocamos aquí beneficios de las plantas y animales. Vamos a la parte del formato, se lo cambiamos a MP4 y verificamos que la extensión se cambia a MP4. Bien, colocamos hacia la pestaña de automático y le damos renderizar. Esperamos que termine su tiempo de renderizar y luego vemos nuestro resultado final. Le damos play y nuestro resultado final es un pequeño video que acabamos de hacer con la herramienta PTV. Gracias al CEVIC del Estado Apure por dicho tutorial, el cual nos explica la importancia que tienen las plantas y los animales de nuestro entorno. La misma posee una amplia gama de herramientas para crear, diseñar o realizar videos documentales o videos narrativos con un fin pedagógico. Esta herramienta nos permite potenciar nuestras habilidades y destrezas para la dicción, oratoria, la redacción, entre muchas otras.
Con esta herramienta podemos darle rienda suelta a nuestra imaginación para realizar videos con un creativo y con un fin único en el estilo de innovación. Les invitamos a crear contenido educativo desde las perspectivas que nos brindan las tecnologías de información y comunicación, dejando una enseñanza significativa y divertida. Recordemos cumplir con las medidas de bioseguridad para el cuidado de nuestra salud. Nosotros, desde Fundavic, nos mantenemos junto a nuestros docentes, estudiantes y familias en busca de estrategias didácticas desde el ámbito tecnológico para permitir profundizar la transformación pedagógica. La educación a distancia no se detiene. Hasta la próxima. Con las tecnologías de información y comunicación, nosotros nos sentimos contentos de que ustedes hayan disfrutado de este programa del día de hoy para la ciencia y la salud, especialmente con nuestros chiquiticos de la casa. Por eso les agradecemos y le abrazamos a todos ustedes, familia venezolana, estudiantes, padres, madres, representantes y fundamentalmente a nuestros profesores y profesoras que no solamente acá en el Estudio 1, sino en toda Venezuela, hicieron posible esta nueva modalidad de educación a distancia. Por eso agradecemos la participación de nuestras profesoras el día de hoy, especialmente a nuestra maestra Esther Cabrera, a la maestra Inés Tapia, Miriam Márquez, Whitney Testa y por supuesto esas tecnologías de información y comunicación que siempre les vamos a dar en este su programa. Y se las vamos a dar siempre porque nuestros equipos de producción y nuestros equipos técnicos son padres y madres también como ustedes. Y así tienen nuestros niños y niñas disfrutando también de esta modalidad de educación a distancia y por eso el compromiso es mayor para que ustedes estén conectados con nosotros, pero para hacerlo tienen que quedarse en casa. El quedarse en casa implica que ustedes puedan protegerse ante la pandemia del COVID-19 y para hacerlo es necesario que ustedes mantengan el distanciamiento físico biosaludable en caso de que salgan de casa y si van a salir, por favor, usen el tapaboca de manera correcta, así como lavarse las manos una y otra vez y fundamentalmente enseñárselo a nuestros pequeñitos de la casa. Por eso agradecemos que nosotros hemos decidido cuidarte y tú has decidido cuidar a toda la familia venezolana que hoy es una escuela maravillosa. Por eso el equipo técnico y de producción de Vive TV tiene ese compromiso reafirmado y también el Ministerio del Poder Popular para la Educación, que además a continuación te vamos a ofrecer las maneras de comunicarte con nuestro ente rector. El enlace me.gov.be te permite ingresar a nuestra página oficial y de esa manera descargar contenidos adicionales que también puedes conseguir en cadafamiliaunescuela.me.gov.be, unas guías pedagógicas muy interesantes que les quiero recomendar y también la colección Bicentenario para todos nuestros niños y niñas desde primero hasta sexto grado que nos hacen reafirmar que viva Venezuela. Si se quieren enterar de todas las noticias a nivel educativo en nuestro país, pueden ingresar en Twitter, Instagram y Facebook @mppeducacion. Y para que nos envíe fotografías, videos y comentarios, como lo hacen siempre, es necesario que nos sigan en nuestra página de Twitter @familiaescuela1 y en Instagram y Facebook @cadafamiliaunaescuela. Cuando suban esos maravillosos contenidos de sus avances pedagógicos, es importante que siempre incluyan la etiqueta Cada Familia Una Escuela. En muy pocos minutos van a poder conseguir este programa en nuestra página oficial de YouTube, que es @cadafamiliaunaescuela. Y también pueden suscribirse desde ya en nuestro canal de Telegram para que consigan todas las asignaciones y tareas del día de hoy. No pueden olvidar que al finalizar este programa, Vive TV, el nuevo canal educativo de Venezuela, tiene muchísimas opciones para ustedes a través de programas muy interactivos, dinámicos y necesarios para toda la familia que se protege en casa. Así que síguenos en Instagram y Facebook, @vivetvoficial. Y en Twitter, @vivetvoficial1. Así que ya tienen todas las coordenadas para que nos conectemos en las redes sociales. Pero más allá de las redes sociales, nosotros siempre estamos conectados en el compromiso, en el amor, en el sentimiento y en la conciencia del futuro que hoy nos exige la modalidad de educación a distancia. Por eso nos encontramos siempre de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿En dónde? Ustedes lo saben, en este, su programa, Cada Familia, Una Escuela. ¡Dibújame! ¡Hasta mañana!